Mírala. Venga, cálmate. Disculpadme. La soledad de los números primos. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado? ¡Dos! ¡No, cuatro! Muy bien, Matías. ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¿Vas a venir a mi cumple? Ahora dibujemos un hexágono. El hexágono es un polígono con seis lados. Y tracemos los ejes de simetría. ¿Sí, Matías? Maestro, ¿entonces el círculo puede tener infinitos ejes de simetría? Sí. ¡Miquela, venga! ¿Qué te pasa? ¡Recreo! ¡Miquela, venga! ¡Miquela, tranquilízate! ¿Te quedas con ella? Sí. Por favor, Miquela, levántate. ¡Venga! El sábado celebro mi fiesta de cumpleaños. Nos disfrazaremos. Mi madre ha dicho que también puedes venir tú. Y también ella. Vamos, chicos. Nada que no sea rico. Tu padre no dará jamás su consentimiento a nuestro... ¡No he hecho nada! ¡Déjeme! ¡Pero ese es mi padre! ¡Déjeme! ¡Os lo ruego! ¡Es un niño! ¡No lo ha hecho aposta! Perdónele, señor. Se lo juro. Si lo ha hecho es solo porque tiene hambre. Hace días que no come. ¿Usted quién es? ¿Conoce a este niño? Sí, es un huérfano. Se lo ruego, créame. Él nunca ha hecho estas cosas. Déjelo ir. Si lo desea, castígueme a mí. Está bien, se puede ir. Gracias, muchas gracias. Y tú recuerda lo que ha ocurrido. No debes robar nunca más, ¿entendido? Sí. Venga, vuelve a casa. Buenos días, princesita. Hola, papá. Aquí está el desayuno. ¡Ánimo, levántate! ¡El desayuno! ¡Totoro, el desayuno para Liche y papá! Para el recibimiento tiene que estar todo perfecto. El precioso Chevalier deberá quedar deslumbrado por esta velada. ¡Es el desayuno de la campeona! Claro, no podemos permitirnos defraudar las expectativas del futuro marido de nuestra hija. A mamá no le damos nada. Total, ella no se mueve. Es una mujer florero. No digas eso, hija. ¡Tesoro! Mía, por favor, no digas ¿estás eso? Despierta? ¡Pero estás todavía en la cama! ¡Con esta boda por fin tendremos el reino a nuestros pies! ¡Mira! ¡Si está aquí Aliche! ¡Mira qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Hola, Aliche! ¡Guapísima! ¡Has hecho una mujercita! ¡Estás aquí está mi campeona! ¡Muy bien! ¡Te hemos visto, ¿sabes? ¡Te hemos visto! ¡Bajabas como un rayo!
¡Has machacado a todos! ¡Sí! Así es como sí, a todos. Muy bien. Venga, siéntate. Ricitos de oro, ¿verdad? Comamos algo. Así te alimentas un poco. Te he pedido polenta con ciervo. ¿Está bien? Después de comer ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a bajar primero la cándar y luego la mota. Señores, por favor, aquí debemos ir a por lo difícil, porque si no, seremos siempre principiantes, ¿vale? Tenemos que ser los primeros entre los óptimos o no ser nada. Ven aquí. ¿Y si nos ve alguien? No hay nadie. ¿Te gusta, Viola? A ti te gusta despacio, ¿eh? Ya, ¿cómo para? ¿Pero qué te pasa, eh? Me haces daño. Vete a la mierda. Espera, ya, ¿cómo? Ah, este es el colegio. Esperemos haber hecho bien, ¿eh? ¿Haber hecho bien qué? Cambiando de colegio, ¿no? Venga, vamos, vamos. Adiós, papá. Adiós. Ánimo, ¿eh? Corre, que llueve mucho. Y no te dejes el paraguas, Matías. Hola. Qué pelo tan bonito tienes. No le dirás a nadie lo que has oído, ¿verdad, Alice? La coja. Tú debes de ser Balosino. Chicos, este es vuestro nuevo compañero. Hola. 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 Bienvenido. ¿Quieres contarnos algo de ti? Sí. Me llamo Matías Balosino. Está bien. ¿Quieres sentarte aquí? Bueno. Entonces, determinados los dos valores iniciales, V0 y T, que son V0 la velocidad Encantado. Inicial de ambos cuerpos terminados Igualmente. En punta Dennis. Y T, el tiempo que transcurre Bienvenido. Entre el lanzamiento del primero... Matías, solo tienes 24 años. ¿Solo ¿Crees 24 que puedes... años? ¿Solo? Sí. Perdona, pero con 24 años uno ya es un hombre. ¿Qué hace Matías aquí en Italia? Todo el mundo sabe que no hay sitio para gente como él. En Alemania hay tradición de investigación, hay cultura, ¿eh? Pero tú no hablas alemán. Lo aprenderá. Los idiomas se aprenden de joven, ¿eh? Le estamos condicionando demasiado. Déjale hablar.
Pietro. Es responsabilidad de los padres decirle a los hijos lo que tienen que hacer de mayores. Es justo que Matías se vaya a Alemania. Hará una gran carrera, será feliz. Siempre tendrá tiempo de volver a Italia. Eso podría irse un tiempo de prueba. Matías podría solicitar... ¿Prueba? Sí, estar allí unos meses y así decides si te gusta. ¿Qué significa un tiempo de prueba? Pues qué va a ser. Este es un mundo competitivo. Llega otro y le quita el trabajo. Van a decir que es difícil. ¿Tú qué has decidido? ¡Debe ir a Alemania! Forever, my darling. Estas no son. ¿Dónde habrán ido a parar? Aquí está todavía todo esto. ¿Qué pasa? ¿La boda de los Bay? ¿Puedo...? ¿Ir sola? Sí. ¿Y si luego las haces todas mal, qué pasa? No. Yo no tengo ganas de ir, pero es importante. ¿Qué hacemos? No las hago mal. No podemos quitarnos esto de en medio como nos quitamos lo de la condesa, porque no hay fotos. Están todas negras. No. Estas se han hecho con el negativo. Bueno, ¿qué hacemos? Las haré bien. Está bien. ¿Lo conseguirás? Te lo ruego. Ve tú. Yo estoy hasta las narices. No tengo ninguna ganas. ¿Sí? Adiós, guapa. Pórtate bien. Gracias. Adiós. ¿Y el coche? ¿El coche? Eso es problema tuyo. No, venga, alguien te lo prestará. Un taxi, cualquier cosa. Pero está lejísimos. ¿Cómo en voy? En taxi. Está bien. Puedes pillar el coche. Tráelo intacto y vuelve. Sí. Adiós. Gracias. Adiós. ¿Diga? Buenos días, soy Alice. Oh, Alice, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien. ¿Estás segura de que estás bien? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Está Matías. Sí, espera que te lo paso, espera. ¿Matías? Sí. Está Alice el teléfono para ti. ¿Matías? Sí. ¿Al teléfono? ¿Diga? Soy yo. Hola. Hola. Sí. Como de costumbre, te quedarás bizco y con joroba. ¿Por qué hablas en voz baja? No hablo en voz baja. ¿Sí? No. ¿Dónde estás? En el trabajo. Tengo una idea. ¿Qué idea? Esta noche te llevo a una boda. No puedo. No, sí puedes. No. Sí. No. No. ¿Tienes un traje? ¿Adivina de quién es la boda? Es la tuya. No, eso lo sabrías. Porque serías el novio. Bromeo, tranquilo. Es la boda de... ¿De? Viola Bay. Te paso a recoger a las 5. Ponte muy guapo. Te diré una cosa. ¿Buena o mala? ¿Eh? Lo que me tienes que decir es bueno o malo. Está bien, me lo cuentas luego. No cambies de idea. Adiós. Viola, bye. ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo? Venga, que nos vamos. Vamos, chicas, venid. ¡Vamos!
¡Hola! ¡Chicas, venga, ya está bien! ¡Guapa! ¡Guapa! ¿Qué tal lo pasaste? Pues a ti no lo sé. La verdad es que a mí me parecía una fiesta estupenda. ¿Y tú con esos pelos te has puesto la mascarilla? ¡Toma! Hola, coja. ¿Dónde vas? ¿Te has quedado sola? ¿Qué haces? ¿Te escondes? ¿No te has lavado, coja? ¿Qué pasa? ¿Quieres estar sucia y maloliente todo el día? ¿No te cambias? Desnúdate. ¡Yujú! He dicho que te desnudes. Ahora. ¡Qué peste! ¿Ya era hora? ¿No usas desodorante? Vamos. La coja no usa desodorante. Venga, quítate los pantalones. Muy bien. Muévete. ¿Y esto? Vaya, qué mal esa cicatriz. ¿Quieres un caramelo? No. Espera. Te gustaría, ¿eh? Falta el azúcar. Tú lo necesitas. Ahora lo llenamos de azúcar, como te hace falta a ti. Tantas proteínas. Eso. Ahora está perfecta. Cómetela. A ver, ¿qué pasa? ¡Chicas! ¡Vamos, Viola! ¡Chicas! ¡Alice! ¡Alice, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? ¡Alice! ¡Capullo! Venga, Mati, muévete. ¡He visto más rápido! Venga, siempre llegamos tarde por tu culpa. ¿Qué pasa, gordo? Oye, ¿quieres venir a mi casa esta tarde? Vamos a jugar. Sí, vamos a echar un fútbol. Jugar algo. Y a mí también. Venga, vamos, vamos. ¡Me da la salsa! ¿Qué te parece? ¡Eres unos pesados! ¡No te veo! ¡Te miro! ¡Pues venga! Mamá. 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 ¿Qué te pasa? Pero...
quieres que entienda? No entiende nada. Tú mismo te das cuenta de que es una persona en la que no se puede confiar. Ese entiende de importación y exportación lo que yo de violines. Mira, en él no se puede confiar. Es la última vez que le cubro. Buenas noches. No va con los tiempos. Es un hombre con un alto cargo, pero nada. Todo humo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te has despertado? Venga, vamos a dormir. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué estáis tramando en la cocina? Mamá, ¿qué hace despierta a estas horas? Yo no... Matías, ¿qué ha pasado? Yo... A estas horas hay que dormir. ¿Qué haces en la cocina? Yo... Venga, lleva a tu hermana a la cama. Tienes que ser un hombrecito. Tienes que ser responsable. Yo... Vamos a la cama. Adiós, pequeña. Buenas noches. Tú tienes que ser un hombrecito. Sí, claro que Buenas sí. Buenas noches. Hola, Viola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es genial, tengo muchísimas ganas. Va a estar muy bien, ya verás. No lo sé todavía. ¿Qué pasa? ¿Pero a dónde vas? Viola, ¿a dónde va? Hoy, todas nuestras conservas de pescado tienen un 10% de descuento. Hola, ¿qué haces aquí? Tranquila, estoy sola. ¿Has hecho pellas también? Hoy me iban a preguntar la lección. No dejen de probar nuestros nuevos productos de... Siento lo del otro día, ¿vale? Estábamos de broma, era un juego. Un juego estúpido, ¿no? Lo sé. Venga, no te enfades. ¿Vienes a ver una tienda conmigo? ¿Una tienda? Sí, está aquí al lado. ¿Por qué? Porque es divertido. Además, necesito unos panties nuevos. ¿Entonces vienes? ¿Eh? El corazón del cerdo es Mati, muy parecido al... ¿Tú tienes secretos? Tenéis que hacer lo Escucha, siguiente. Yo también tengo uno. Fijaos. Si tú me dices el tuyo, yo te digo el mío.
Mati, ¿eres mi amigo o no? Por aquí. Tenemos que terminar la disección. Si no, no podemos completar la ficha. ¿A quién le importa la ficha? Cuéntame tu secreto. Dime qué te pasó en el brazo. Mati, dime, ¿qué te pasó? Muy bien. Córtalo así. Mati. ¿De verdad quieres saber lo que me pasó? Buen trabajo, chicos. Sí. Buen trabajo. Mira. ¿Podéis mirar? Matías, ¿qué haces? Se ha vuelto loco. Desnúdate. Venga, date prisa. ¿No te dará vergüenza de mí? ¿Has besado a algún chico alguna vez? No me acuerdo. ¿No has estado nunca con ninguno? ¿Y tú? ¿Yo? Claro. Primero me he divertido. Pero ahora tengo novio en serio, ¿sabes? ¿Estás con el que estabas en el baño? Sí, Giacomo. Ah, con el que estabas en el baño se llama Giacomo. Sí, y te he dicho que voy en serio. Ah, sí. ¿Cuántos tatuajes tienes? 3. Mira, tendrías que ponerte cosas ceñidas más a menudo. Eres muy guapa, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿No es demasiado llamativo? Oye, es el cumpleaños de mi hermana. Y yo quiero que vayas vestida así. A lo mejor encontramos a un chico para ti. Pero... Shh. Yo te enseño cómo se besa un hombre. Voy a cogerte los zapatos, ¿vale? Luego en el banco te dicen, avale con sus bienes. Te tienen que dar el 30%, pero como mínimo, antes de empezar. Si no, escucha, hazme caso. Yo te organizo el tema. Venga, deja que me vaya ahora mismo. Sí, tendría que comer, si me lo permites. Claro. Te llamo luego. Venga, adiós, adiós. A la hora de comer va este a tocar las narices. ¿Ya lo has mirado bastante? Puedes comértelo. Come, ¿no? Come, venga. Quiero hacerme un tatuaje. ¿Eh? Quiero hacerme un tatuaje. ¿Un tatuaje? ¡Ni hablar! ¿Dónde te quieres hacer el tatuaje? He dicho que ni hablar, pero ¿cómo me...? Lo que nos faltaba era el tatuaje. Ahora será posible. Así que tenemos una hija vestida de hombre, plana y también con un tatuaje. ¡Ni hablar! ¡No! ¿Y qué quieres tatuarte? Una violeta. ¿Una violeta? ¡No! ¡No! ¡N-O! ¡No! Ahora los lleva todo el mundo. Sí, todos los vagos, los idiotas, los que están todo el día por ahí bajo los soportales yendo y viniendo, sin hacer nada. Esos sí que los llevan. Viola lo lleva. ¿Quién es Viola? ¿Quién es esta Viola? Es una amiga mía. Es una amiga sin nada en el cerebro. Los tatuajes los llevan todos... los que no tienen nada que decir. Perdedores, fracasados, como quieras llamarlos. No lo puedes saber, no la conoces. Y no la quiero conocer, ¿te enteras? A lo mejor en un sitio donde no se vea. Sí, ¿cuál? Come tú también, come. Un sitio en el que no se vea. Feliz abstinencia. Lo que nos faltaba era el tatuaje.
Hay que joderse con la niña. ¡No es posible! ¿Has oído lo que te ha dicho el director? ¿Eh? Nos vemos en casa. Adiós, Mati. ¿Sabes que ya cómo va con Dani a la fiesta? ¿Con quién? Con Dani, su amigo. ¿Cómo me ha mirado este? Viola, ¿vienes? No, ahora no. Adiós. Adiós. No la soporto. Venga, ¿te decides o no? Los hemos visto a todos. Pero yo voy contigo. Oye, Mati, por lo del otro día, perdóname. No quería... No importa. No, de verdad. Te he dicho que no importa. Vale. Vale. ¿Vamos a clase? Él. ¿Quién? ¿Perdona? ¿El de allí? Volvamos. ¿A dónde? ¿No vamos a clase? ¿El del vendaje o el gordito? El del vendaje. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que ha hecho ese? Se ha clavado un cuchillo en la mano aposta aquí en el colegio. ¿No lo sabías? A mí me gusta. Quizá. ¿Pero cómo que te gusta? Uno así te hace pedazos y te tira un contenedor. ¿Estás segura? Sí. Está bien. Vamos. Venga, volvamos. ¿Por qué? Hola. Yo soy Viola y ella es Alice. Somos de segundo B. ¿Y vosotros nos presentáis? ¡Eh! Yo soy Matías. Y yo, Denis. Queríamos invitaros a una fiesta el sábado en mi casa. ¿Venís? ¿Qué te ha pasado en la pierna? Bueno, ¿venís o no? Yo no puedo. Yo tampoco. ¿O no? Venga, ligera. ¿Por qué no puedes? ¿Tienes que jugar a la Play con tu amiguito? ¿O quizás pensabas cortarte las venas otra vez? No me gustan las fiestas. A todo el mundo le gustan las fiestas. Sí, pero a mí no. Adiós. Ale, déjalo. Encontraremos a otro en la fiesta. Si hubieras sabido que nuestros hijos iban a ser así, habrías querido tenerlos. Adele, perdona, es una gilipollez. Como si los hijos se pudieran elegir por catálogo. Venga. Está bien. Pero... el dolor más grande de mi vida me lo han provocado ellos. ¿Cómo? Me han arruinado la vida. Estoy exhausta. Tú siempre haces como si nada, ¿verdad, Pietro? Yo no hago como si nada. Lo que hago es hacer como si nada. Oh. En cualquier caso, fue un accidente. ¿Pero qué accidente, Pietro? ¿Tú crees que le ayudas contando esa mentira? Oye, hacía mucho que no lo hacía. ¿Hacía mucho que no lo hacía? Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está mejorando? Vale, ya. Lo tratas como si fuera normal. ¿Normal? Sí.
Adele, ¿qué quiere decir normal? Matías es un buen estudiante. Saca muy buenas notas en el colegio. Oh, ya veo. Ya veo. Saca 9s y 10s, pero hay algo monstruoso en esos 9s y 10s. No tiene amigos. No habla nunca. Está encerrado en su habitación. Se hace cortes. Al menos de Miquela sabíamos que estaba enferma. Se le notaba. Habíamos prometido no hablar más de ello. Pero ¿cómo no voy a hablar de mi hija? Me acuerdo de ella todos los días. Siempre. ¿Y yo, sin embargo? Pietro. A mí me da miedo Matías. No debe darte miedo. Ya verás cómo cuando crezca, cambiará. Tengo amigos. ¡Matías! El sábado voy a una fiesta. Ah, bien. ¿Una fiesta? Adele, por favor. Venga, venga. Hablaré con él. Vamos, abre, 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 abre. ¿Va alguien a abrir? Te has adelantado. Lo sé. Una hora. Sí, lo sé. Por favor, déjame entrar. No. Tengo que hacer pis. Me habías dicho que llamarías al telefonillo. Sí, lo sé. A las 5. Sí, pero tengo que hacer pis. El viaje va a ser largo. No hay baño. ¿No hay baño? Déjame entrar. Quítate. ¿Por qué hablamos en voz baja? Yo no he estado nunca aquí. No. ¿Por qué? El baño está al fondo del pasillo. ¡Aliche! ¿Cómo estás, Aliche? ¡Qué placer verte! Hacía tanto que no te veía. Sí. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. ¿No habías estado nunca aquí? No. ¿No has estado nunca en nuestra casa? ¿En todos estos años?
¿El enfurruñado de tu amigo no te ha invitado nunca? Qué maleducado, perdona. Está muy guapa ahí, señora. Sí, cuando era joven era muy guapa, sí. ¿Cómo está tu madre? Así, así. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte también por tu padre. ¿Quién es la niña? Es Miquela. Miquela, la hermanita de Matías. ¿Matías no te ha hablado de ella? Nunca. No. Matías se va a Alemania. Tampoco te lo ha dicho. Sí, sí, me lo ha dicho, sí. No te lo ha dicho. Sí, me lo ha dicho. Aquí está. ¿Nos vamos? Adiós. Adiós, mamá. Con Chevalier. Pobre chica. ¿Y el marqués de Beijing qué dice? Eso, ¿qué va a decir el marqués? Pobre princesa. Venga, Mickey, te tengo que poner esto. ¡Miquela! ¡Venga, Mickey! Sí, los peces son bonitos, pero tú eres una pata, no eres un pez. ¡Mickey! ¿Por qué no estás preparada? ¿Y papá? No lo sé. ¿Dónde está la habitación? ¿Mi qué? ¿Estáis listos? Venga, Liche, ¿aún estás así? Venga, que te había dicho felicidades. Muy bien, fuera, fuera, date prisa. ¿Nos vamos? Vámonos. ¿Pero quieres darte prisa? No me apetece. Nos vamos, démonos prisa. ¿Te parece normal con esta niebla? ¿Pero qué niebla? Arriba hace un sol de justicia. Escucha, no. Allí están todos esperándote. No quiero ir. Está empezando, oye, a nevar. ¿Me dejas hablar con ella un momento? ¿Un puzzle? Sí, un puzzle. Tómate la leche, que nos tenemos que ir. ¡No me apetece! ¡Tómate la leche! Hay una niebla que no se ve un pimiento. Oye, oye. Creo que a Ricardo no le gustará. ¿Cómo que no le gustará? Los puzzles le gustan a todo el mundo. Además, es un juego muy instructivo. ¿Miquela está preparada? Sí, casi. La está vistiendo papá. Mamá. Miquela... ¿tiene que venir a la fiesta? Miquela va a la fiesta. ¿Está empezando a nevar? ¡Me da igual! Sus amiguitos están todos allí esperándola desde hace 20 minutos. No será mi hija la única que no va. ¡Ánimo! La acompaño yo. Luego, si te apetece, a lo mejor... nos vemos luego, ¿vale? Si te apetece. Si no, te vas a la cama y miras al techo. Tengo que ir al baño. ¿Qué? Tengo que ir al baño. ¡No! ¡Has tenido tiempo de sobra! ¡Ahora te aguantas! ¡Un momento! ¡No! ¡N-O!
¡Vamos! ¿Pero es que vamos con retraso? Ah, como mucho, nos esperan 5 minutos. No, hombre, no. Abro yo. Vale, espera. Vale, está bien, está bien. Buenos días. Buenos días. Disculpe, señora, no puedo ni siquiera darle la mano con este paquete. Estamos preparando a los niños que van a una fiesta. Le está muy bien ese abrigo, Miquela. ¿Se lo pone? ¿Qué tal, Matías? Le he preparado una cosa, se la enseño enseguida. Un momento, ahora mismo se la enseño. Ahora se la enseño. Oye, amor, acuérdate de saludar y dar las gracias a los padres de Ricardo. Y luego, ocúpate de tu hermana, que no coma porquerías. Adiós. Adiós, Patita. Diviértete en la fiesta, cariño. Adiós. Venga, ¿quieres vamos. Darme eso? Venga, 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 por favor. Nos tenemos que ir. Sí, no adiós. Tarde. Señora, adiós. Soy toda suya. En media hora. Tú quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí, Miki. Miquela, ¿has entendido? Miquela, mírame. Tardo media hora. Miquela, Miki. Quédate aquí, ¿vale? No te muevas por nada del mundo.
Mickey, ¿me has entendido? Tardo media hora, tú te quedas aquí. Te quedas aquí, ¿eh? No te muevas. Qué pena. Ven, ven. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Mira! ¡Ha venido Matías! ¡Hola! ¿Dónde pongo esto? ¿Qué es? Un puzzle. Equipos, ¿eh? Atención, dos equipos, ¿vale? Los niños a la derecha, las niñas a la izquierda. ¡Ánimo, dos equipos! Venga, venid aquí. ¿Quién quiere jugar a la gallinita ciega? ¡Yo! ¡Yo! ¿Quién quiere jugar a la gallinita ciega? ¡Yo! ¿Quién consiga hacerme más cosquillas es el capitán? Ha parado. Me voy a Alemania. A lo mejor. Hará un frío de miedo allí. ¿No? No lo sé. En mi opinión, sí. ¿Sí? Es por el doctorado. Me han ofrecido trabajar allí por un tiempo. Tienen estructuras adecuadas. Centros de investigación mejores. Todo el mundo te busca. Solo allí. No. Solo tienen que descubrir dónde te escondes. Aquí. En un coche. ¿Y cuánto tiempo estarás fuera? 3 años. Ya. 3 años son para siempre. No, solamente 3 años. No digas solamente, porque no sabes lo que significa. No te rías. Lo digo muy en serio. Me aburriré mortalmente. Aunque cuando te veo a ti, cierro los ojos para no verte. Cuando te miro a ti, cierro los ojos para no mirarte.
¿Qué voy a hacer yo sin ti? Esta noche te toca a ti también, ¿eh? Tienes que hacer algo con ese que te gusta. Su amigo está siempre pegado a él. ¿A ti qué te importa? De eso me ocupo yo. ¿Y cuando estés sola con él, qué hago? ¿En qué sentido? ¿Qué tengo que hacer? Pues le besas. ¿Yo primero? Pues claro. ¿Me enseñas otra vez cómo se hace? Te ha gustado, ¿eh? ¡Ay, qué ¡Qué tengo! ¿Entonces estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí. ¡Vamos! ¿Sientas aquí? ¿Qué tal va la mano? Bien. Llevo una tirita. Tengo una cicatriz. Yo también tengo una. Mira.
Es bien grande. ¿Cómo te la hiciste? Tuve un accidente. ¿Dónde? Esquiando. ¿Te hiciste daño? Un poco. Dicen que eres un genio. ¿Un genio? No lo sé. ¿Pero te gusta estudiar? Es lo único que sé hacer. ¿Y yo? ¿Yo te gusto? No lo sé. No lo he pensado. No hay que pensarlo. Si no lo pienso, no lo sabré. ¿Duró mucho la operación? ¿Qué operación? La de la pierna. No lo sé. No me acuerdo. Oye, a propósito. Yo pensaba que nosotros... Sí, en fin. ¿Te gusto? Quiero decir... ¿Quieres besarme? ¿Había muchos médicos en el quirófano? Creo que sí. Te estaba diciendo... ¿Quieres besarme? Me tengo que ir. ¿No te gustó nada? Vuélvete a sentar un momento. ¿Qué quieres? ¿Prometes no decírselo a nadie? ¿El qué? Que no nos hemos besado. Sí. Te lo prometo. ¡Es más grande que las mías! Its brightness tickling my body, sending me signals. Son esos números invisibles, solo por uno y por sí mismos. Son números especiales. Sospechosos. Y solitarios. Entre ellos hay algunos todavía más especiales. Se llaman primos gemelos. Son unas parejas de números primos cercanos entre ellos. Por ejemplo, el 11 y el 13. O el 17 y el 19. Incluso los primos gemelos no se rozan nunca. Porque hay solo un número par que los separa. Uno solo, pensad. Ahora os lo ruego, bailad y divertíos. Viola, ¿ves dónde
hecho un tatuaje. ¡Déjame en paz! ¿Se ha caído la coja? ¡Pobre!
¿Nos conocemos? Sí. Te vi en el hospital haciendo fotos a tu madre mientras dormía. Soy médico. Me llamo Fabio. Alice. Adiós. Caperucita Roja. Caperucita Roja. No camines sola en la oscuridad. No te fíes de ningún extraño que se acerque a ti con amabilidad. La belleza no acompaña a la sabiduría. El lobo adopta las formas de vida más extrañas. Pero nunca, nunca revelará sus intenciones. Porque recuerda que cuanto más dulce está la lengua, más afilados son los dientes. Me tengo que ir. Matías, ¿a dónde vas? Me tengo que ir. ¿Justo ahora que viene la tarta? Mi padre me espera. Está abajo. Bien. Ricardo, acompaña a tu amigo a la puerta. ¿Ahora que tengo que apagar las velas? ¿Estás aquí? Te he buscado por todas partes. ¿Nos vamos? Siéntate. Venga, tengo que trabajar. Siéntate, por favor. ¿Qué pasa? Matías, ¿qué pasa? ¿Me dices qué te pasa? Tenía 8 años. También Miquela. Era mi hermana melliza. Thank you.
No se lo he dicho nunca a nadie. Señorita, la están buscando. En el salón están cortando la tarta y la esperan para comenzar.
7 años después. Responde el contestador automático de Alice y Fabio. No estamos en casa, pero pueden dejar el mensaje después de la señal. Alice. He encontrado un sitio donde quedarme. Tiene 2 habitaciones. Está un poco vacío, pero siempre mejor que la residencia. De hecho, tendría que ir a coger algunas cosas. Sí. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Comes bien? ¿Cómo? Estoy un poco preocupado, como de costumbre. ¿Cómo y estoy bien? ¿Sabes? A veces no me parece verdad. ¿Dónde te has metido? Alice, sal de ahí. ¿La has encontrado? No. Alice, soy yo, Fabio. ¿Estás? Join me on stage. Is a water costume. Mattia Palancino.
¿Eres Miquela? ¿Eres Miquela? Matías. Señorita. Señorita. ¿Está bien? Señorita, ¿qué pasa? ¿Necesita ayuda? Venga, arriba. ¿Quiere que la ayude? ¿Había una chica aquí? No. No, no, no había nadie. Había una chica. ¿Está bien? No. No había nadie. ¿La acompaño? No, no. Buenas, señora. Soy Alice. ¿Alice? No sé si se acuerda. ¿Alice? ¿Alice? Claro, sí. Alice, la amiga de Matías. Sí. Claro, sí. Que me acuerdo de ti. Han pasado tantos años. Estoy buscando a Matías. Pero, Alice, Matías está en Alemania. Hace 7 años que está en Alemania. Trabaja en un laboratorio de física en Jena. Uno de los más importantes. Es muy bueno, ¿sabes? Muy bueno. ¿Usted sabe cómo puedo contactar con él? Thank you.
Alice de la Roca. ¿Esa chica que escoja? Sí. En la segunda planta. Tía. ¿Estás casada? No, ya no. ¿Tú? No. ¿Aún te haces el interesante? Estás muy delgada. No, normal. Sí. No. Sí. ¿Tú? Sin embargo, tú no. Tú no. Estás muy guapa.
¿Querías decirme algo? ¿Has comido? No. ¿Te preparo algo?
monster. Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you beg for more. I can't.